Ronaldo, qué bárbaro, qué bárbaro, ¿verdad? Así si es que Cristiano Ronaldo re, este, rompiendo todos los récords, los récords por haber en el mundo, en este bonito deporte, ganar la euro con Portugal es equivalente a ganar un mundial. Esas son una de las eh, eh, palabras de Cristiano Ronaldo. La verdad que hoy, repito, anotó su gol número 900 en la historia, la historia de este gran jugador. Hay que reconocer, va la grandeza que este jugador frente a la portería no falla, no falla Cristiano Ronaldo, a pesar de su edad. Este, la verdad que Cristiano la está rompiendo. Ahí tenemos más imágenes de Cristiano Ronaldo, donde hoy, pues la verdad, no se pudo contener, no lo celebró a lo que los tiene acostumbrado a todo el mundo cuando ese salto que hace él. Pero bueno, este Cristiano Ronaldo, repito, ahí está 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y de fútbol mundial. Felicidades, felicidades ahí al querido y admirado Cristiano Ronaldo del Real Madrid, El Madridismo. Esta es una de las mensajes que ha enviado el Real Madrid. La verdad es que es importantísimo, la imagen más emocionante de Cristiano es cuando también se está eh, agachado en el césped, dando gracias, eh, eh, la verdad. Y aquí están todos los goles, aquí están todos los goles que ha anotado Cristiano Ronaldo. Miren su historia de los 900 que hoy llegó. 450 lo logró con el Real Madrid. 450 goles, oiga bien, impresionante. Mientras tanto, 145 anotó con la Juve. 101 gol con el Manchester United. 131 gol con la selección de Portugal. 68 con el Al-Nasher de allá de Arabia, donde está jugando. Y 5 goles con su equipo cuando salió, que estaba jovencito con el Sporting de Lisboa. Así se reparten los 900 goles de este gran jugador repito Cristiano Ronaldo que la verdad es eh, digno de, de admirar pues para algunos pues que no lo quieren pues no van a, a reconocer pero la verdad que este jugador sigue rompiéndola y tras haberse convertido oficialmente en el primer jugador en toda la historia que consigue 900 goles oficiales Cristiano Ronaldo no pudo celebrar como lo hace si su como en cualquiera de sus otras anotaciones, simplemente se tiró al suelo para agradecer. Por primera vez en toda su vida no sabía qué hacer, eh, la verdad, Cristiano Ronaldo de, la, de tanta emoción, ¿verdad? Así es que qué momento, qué hermoso secuencia, momento para la historia del fútbol. Simplemente es imposible de no emocionarse. Ahí está Cristiano Ronaldo cuando se tira al césped, eh, sabiendo de que se está convirtiendo, la verdad, en uno de los jugadores históricos a nivel del mundo pues muchos pueden eh, en ese aspecto no estar de acuerdo porque lo comparan, eh, siempre lo han comparado con Lionel Messi, para algunos pues Messi es el mejor, para el otro, Cristiano Ronaldo, pero en cuanto, en cuanto a eh, la cuota goleadora, pues Cristiano Ronaldo es el mejor sin duda alguna y ahí vimos el mensaje que se hizo acreedor por parte del equipo del Real Madrid que fue con quien más anotó goles. Hoy por cierto Cristiano Ronaldo le dio el triunfo a su selección, dos goles por uno, frente a la selección de Croacia. Qué momento para el bicho, el bicho Cristiano Ronaldo, la verdad, a su edad, todo lo que ha logrado. Felicitaciones, felicitaciones para este eh, gran jugador, Cristiano Ronaldo. Bueno, seguimos con más información, dejamos lo de Europa y vamos a meternos inmediatamente porque, eh, como decimos hoy,